10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dentro. Hoy os traigo otros dos Brain Box, el de inventos y el de historia mundial, para que veáis cómo son por dentro. El último que ha salido es el de inventos y tiene una cosa diferente al resto de los Brain Box, que es que cada tarjeta tiene una puntuación. No sé si lo estáis viendo ahí, pero ahí abajo pone Brain Box puntuación 2. También vienen clasificadas los inventos en varias temáticas, de manera que clasifica los inventos, como podéis ver en este, a ver si lo podemos leer, en inventos raros y divertidos. Patentes increíbles, esto es el no va más. Los clasifica también en comunicación informática, minería y guerras, ciencia y medicina, transporte y viajes, ocio y estilo de vida y objetos cotidianos. Como veis, hay mucha variedad y bueno, cada uno viene con su año en el que fue descubierto y bueno, con algunas otras temáticas diferentes. O por detrás aparecen siempre las preguntas, que son hasta 8, y el dado que se utiliza es un octaedro, tiene 8 caras, ¿vale? Como podéis ver, pues bueno, pues son referentes a cada una de las preguntas que hay ahí. Voy a mostrar la historia mundial por dentro para que veáis, es igual, tiene en la parte del apartado del reloj de arena, y aquí pues tenemos muchas temáticas. Os voy a ir leyendo algunas porque uf, la verdad es que está bastante lleno esto y para que podáis ver en qué consiste, ¿vale? Este sería Albert Einstein, la conquista de África, construcción del Torre Eiffel, mitología, partición de la India, la caída del muro de Berlín, Primera Guerra Mundial, producción del modelo Ford, la Revolución Rusa, Shakespeare, la antigua mitología griega, Imperio Bizantino. Como veis, sí que da bastante un repaso a toda la historia y la Guerra Fría. Yo creo que este tipo de materiales sirven tanto para pequeños como para mayores. A mí, por ejemplo, se me ha olvidado mucha parte de la historia y esto puede ser también un recordatorio. De manera que no solo nos gustan los niños y te persiguen con la tarjeta y vamos a jugar y vamos a jugar, sino que también nosotros y nosotras aprendemos, que yo creo que eso también es un plus tremendo. Como veis, también tienen las preguntas por detrás y también son 8 preguntas las que hay con su dado octaedro. Hay una cosa que creo que también se puede complementar con este juego, y no sé si conocéis el Timeline, que es un juego en el que se va colocando en una línea las diferentes cosas, hitos, pues que son importantes o que han surgido a lo largo de la historia. Y creo que este también da un poco de pie a poder realizar ese tipo de línea del tiempo. En el momento que conozcamos un poco y habíamos jugado con las diferentes tarjetas, podremos localizar si Albert Einstein tendrá que estar en el menos 500 antes de Cristo o si lo ponemos un poquito más contemporáneo. Igual el resto de las cosas, la Guerra Fría, a ver qué pone ahí, la Revolución Rusa. Yo creo que podemos hacer la línea igual, pues una continuación de otra, tanto en lo que es la historia del mundo como en los inventos, porque los inventos también van pues con un año en concreto, 1839, como es este caso el submarino, que fue descubierto en 1620, y los submarinos se utilizan principalmente para fines bélicos, para la ciencia marina. El Drebbel nació en Holanda en 1572. Un submarino y corresponde a la temática transportes y viajes, y tiene una puntuación de 4. ¿Cuáles son las preguntas referidas a esta tarjeta? Pues, ¿cuántos peces hay azules en el dibujo? ¿En qué siglo tuvo lugar este invento? ¿Cuántos submarinos amarillos hay en el dibujo? ¿A quién se atribuye este invento? La verdad que
que tiene muchas preguntitas que nos pueden hacer pensar y puede dar pie a, pues a tratar un tema que quizás, pues, que quizás estamos intentando sacar o quizás una temática que al peque le encante, le guste, los submarinos. Yo creo que esto es un abanico, abre muchas posibilidades pues, para preguntarse, para generar curiosidad, no solamente memoria, atención, concentración y adquisición de vocabulario, sino que yo creo que estas tarjetas pueden llevar a querer saber más de la historia, de los inventos, de cómo ha ido surgiendo las cosas en el mundo y qué objetos cotidianos utilizamos habitualmente que hace mucho tiempo pues no existían. Así que por eso me gustan estos juegos. Espero que os haya gustado. He disfrutado mucho viéndolo por dentro, la verdad, porque bueno, una cosa es ver las etiquetas que tienen alrededor y otra cosa es mirar el interior, ¿vale? Y mirar el interior, pues te das cuenta de que hay muchos hitos, mucha información y muchas tarjetas que por sí solas dan pie a querer conocer, a curiosear, a preguntar e incluso a construir, a elaborar, no sé, me incita a la creatividad este tipo de Brain Box. Así que bueno, espero que os haya gustado y cualquier cosita. Vais preguntando. Venga, hasta luego, chao.